Muy buena gente, ¿cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal. Pues damos por finalizada esta actualización, chicos, con este último video, porque este vendría siendo el último showcast de esta actualización, que vendría siendo el de Rengoku. Les recuerdo también que ya subimos el showcast del Bloodline Emerald y también el showcast del Bloodline Sengoku, Deva Sengoku. Por acá arriba se los voy a estar dejando los links para que vayan directamente después de que vean este video. Y pues vamos a empezar con este showcast, chicos, pero primero vamos con la intro. Pray that you'll be dead to me. Bueno amigos, como ya pasamos la intro, vamos a empezar ahora sí. La verdad es la primera vez que voy a usar este Bloodline. La cuenta es de Calteoa, que es un suscriptor. Saluditos, bro. Gracias por prestarnos su cuenta. Y pues chicos, vamos a estar haciendo el showcast de el de Rengoku, que tiene uno de 60, pero este se consigue matando al Deva. Si quieren saber cómo conseguirlo, por acá les voy a dejar un video arribita donde les voy a decir cómo conseguir el de Rengoku, que vendría siendo este, chicos, ¿vale? Tiene uno de 60 y dice que se consigue peleando, ¿vale? Entonces chicos, vamos a transformarnos. Yo pienso que es algo parecido al Deva Sengoku, así que pues yo creo que me gusta más el color este, me gusta más también el aura suelta como algo negro, como Amaterasu, es algo raro ahí, está bonito, se ve viola, ¿vale? Las stats vienen siendo las mismas: 2800 de chakra, 2700 de ninjutsu, 3000 de tenjutsu y 2700 de vida, ¿vale? Al X no hace nada. Vamos a ejecutar el ataque de la Q, pero déjenme quitarme esta armita, porque si no va a ser el ataque del arma y no va a ser el ataque del Bloodline, ¿va? Vamos a picarle. Bueno, básicamente es lo mismo, chicos, que el Sengoku con el ataque de la Q. Vamos a ejecutar ahora el ataque de la C, hay que cubrirnos y darle a la C, ¿vale? Ok, también hace lo mismo que el de Sengoku, ¿vale? No le he visto nada nuevo hasta ahorita. Y ahorita vamos a proceder a ver los ataques, ¿vale, chicos? Vamos con el primero. El primer ataque se llama Gravity Havoc. Igual que el de Sengoku. Es el que no se ha equipado en la F. Y el segundo ataque se llama Meteor Burst. La tenemos equipada en la B. El tercer ataque se llama Heavenly Rattle, que vendría siendo casi lo mismo que el de Sengoku. Vamos a ejecutar el primer ataque, chicos, que la tenemos en la F. Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Vale, baja como 50 o 60k más o menos. Vamos a aplastarle ahora la B. Que la B es el ataque 2. Ok, es el meteorito que cae. Y el último ataque, que vendría siendo el de la N. Ok, se baja 38.000. Que no es mucho, ¿eh? Bueno, chicos, la verdad, muy decepcionado de este Bloodline. Sinceramente, muy decepcionado, muy decepcionado. No hay nada nuevo a comparación del Deva Sengoku, chicos. Así que si ya tienen el Deva Sengoku y quieren el Deva Rengoku, creo que no es recomendable gastar spines. Por ejemplo, si ya tienes el Deva Rengoku, no gastes spines por el Deva Sengoku, bro, porque creo que no lo vale, no vale la pena, sinceramente. A lo mejor el color sí es más chévere, me gusta más el color este que el del Deva Sengoku, pero sin embargo los ataques siguen siendo los mismos, chicos. Sinceramente siguen siendo los mismos, no han cambiado nada. Simplemente cambia el color y pues el daño sigue siendo el mismo, ¿vale? Otro punto a favor que tiene es que los ataques que tiene pues es igual al de Sengoku. Y pues todos podrían ser para combo, ¿vale? Por ejemplo, el ataque este de la F, que lo jalonea para él. Ahí te lo deja para hacer un combito, porque queda inmóvil un ratillo y ahí se le alcanza a hacer algo. Pero la verdad sí muy decepcionado, ya que básicamente es lo mismo que el de Sengoku, bro. Ya haremos una comparación más a fondo en algún otro video, chicos. Pero hasta aquí este showcast muy corto, muy breve, porque la verdad quedé muy decepcionado de él. Me hubiese gustado que hubieran sido diferentes, al menos algunas habilidades. Pero pues, ¿qué se puede hacer, bro? Hasta aquí el video, chicos. Espero les haya gustado. Esto es todo. Adiós. Thank you.